Una de las frases más comunes y que no deberían serlo, porque transmiten un significado negativo, es el famoso no puedo. No puedo. Esta frase hace que nuestros sueños no se hagan realidad. Es una frase que se le conoce, o más bien yo la catalogo como el matador de nuestros sueños. Pero fíjate algo, y es que estamos hablando del verbo poder, que en sí es una palabra muy positiva, pero ese no puedo, ¿por qué no cambias ese no por un sí puedo? ¿Por qué no empiezas a ser más positivo contigo mismo? A tener un poco de fe en ti mismo, en ti misma. Debes de ser más positivo en esta vida, en este mundo tan pero tan difícil. Debes de empezar a decirte a ti mismo de que puedes, sin importarte que otros no crean que puedes ni que podrás. Debes de empezar desde ya, no mañana ni pasado mañana, es hoy. Cambia el alma de tu celular, es ahora que tienes para despertarte, ir al colegio, a la universidad o al trabajo. Ese título del alma que no le ponemos importancia, empieza desde ahí. Cámbialo por un sí puedo. Despierta, sí puedo. Si tienes que pegar pancartas en tu nevera, en tu habitación, hazlo. Lo primero es que estás vivo, escúchame bien. Si has nacido es porque puedes. Por algo estás aquí. No permitas que nadie quiera destruir tus sueños. No permitas que nada ni nadie quiera destruir tus sueños. Tal vez tu situación haga que tú mismo pienses que es imposible. Pero mira, mira, mira. Lo más importante, el porciento más importante no es lo económico. ¡Eres tú! ¡Eres tú! Sí, yo, soy yo. Eres tú. Es tu disposición. Es cómo y qué tanto trabajes y te esfuerces en eso que deseas, anhelas o quieres lograr. Vamos, Cristo Jesús ha dado el primer ejemplo, y es que la humanidad llena de pecado y corrompida vino a hacerla limpia, pura y santa. La convirtió en su nación santa. Vamos, cambia ese no por un sí puedo. Ya es tiempo ya. Es tiempo de dejar ese no puedo tranquilo. Tú aquí, yo voy a empezar desde cero. Es que sí puedo. Moisés Morel, yo sí puedo. Moisés Morel, sí puedo. Yo sí puedo. Yo sí puedo.